Después de la sanción que impuso la Procuraduría en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al destituirlo de su cargo e inhabilitarlo por 15 años, se han escuchado una serie de quejas en todo el país frente a las actuaciones del procurador. El senador Sami Merek expresó que antes de hacer acusaciones hay que conocer el trasfondo de la situación. Ahora todo el mundo salió a quejarse de la actuación del procurador. Él es el hombre que tiene, digamos, la potestad y el deber de sancionar a todos los que salimos elegidos y a todos los funcionarios públicos. Entonces hoy, porque sancionó a Petro, ya estamos atacando, diciendo lo que fue demasiado fuerte la sanción. Acordémonos que esas personas que hoy lo están señalando por haber hecho lo que hizo con el alcalde de Dos Quebradas, con el alcalde de Bogotá, que es el doctor Petro, eran los que salieron a aplaudirlo cuando él sancionó a Andrés Felipe Arias, o cuando él sancionó a Sebas Pretel, o cuando sancionó a los 18 personas cercanas a Uribe. Pero ya hoy sí no lo aplauden, sino que salen a criticarlo. Yo creo que ahí tenemos que tener claridad en los hechos y tenemos que poder ver, digamos, cuál fue el fondo de la sanción, cuáles fueron los argumentos. Se podría resaltar que la labor realizada por el procurador en contra de Petro es algo que ha recuperado la confianza en los escenarios públicos. Así lo expresó el senador. Nadie puede negar que la labor que viene haciendo la Procuraduría ha generado por lo menos una prevención muy grande de aquellos funcionarios públicos que solo pensaban en el tema de corrupción. Ya hoy los funcionarios están cuidando, al igual que con la Contraloría. O sea, yo creo que esos son dos entes de control que han generado una dinámica muy importante y han recuperado un poco la confianza en los escenarios públicos. Y para eso es fundamental. Por eso, digamos, yo no me alegro de que le haya pasado eso al doctor Petro, de que le esté sucediendo esto al alcalde de Bogotá, ni más faltaba.